En estos momentos nos encontramos aquí en el Loft Marta Cañolet, Loft Ancestral Milenario, donde se están realizando tala ilegal, destrucción del bosque nativo, porque esto es puro bosque nativo, aquí no hay intención de pino, nada, solamente bosque nativo. Árboles como coigüe, roble, lingue, laureles, están siendo destruidos porque están haciendo unos caminos. Nosotros somos descendientes de este loft que hoy día está siendo usurpado, de nuevo, lastimado por estas grandes maquinarias de este empresario de acá de Pucón, que no le importó nada de lo que él sabe, porque no es ignorante de lo que nosotros hemos pasado acá, de lo que hay también. Se le está faltando el respeto a la MAPU, como ustedes pueden escuchar. Ahí están las motos trabajando, destruyendo. Aquí no ha aparecido ninguna institución seria que venga a detener esto. Hemos enviado audio, hemos enviado imágenes, pero creo que no es suficiente. Detrás mío encuentra un contingente policial de fuerzas especiales que viene a resguardar los trabajos que se están haciendo, a resguardar, no a proteger la MAPU, a resguardar que se estén haciendo los trabajos. Tenemos dos ELTUN que están detrás de este cerco metálico que él mandó a realizar. Tenemos nuestro Guillatúe, nuestro sitio sagrado. Son 5 sitios de significación cultural que pertenecen a nuestro loft. El loft que ya del 1830 tiene, que está identificado acá en Pucón, o 1930, quiero decir, que ya con su documentación, con su título de merced, que es de Marta Cañolet. Y nosotros, como hijos descendientes de ellos, hoy día tenemos que denunciar ante los tribunales que sean, dejar en evidencia lo que hoy día estamos pasando. Aquí, como ustedes pueden ver, un cerco de 2 metros de altura que va a venir electrificado. No sé con qué fin, no sé qué quieren ocultar para que van a hacer por fondo, no quieren que nadie se meta. No viene al caso un cerco electrificado. Y peligroso más que nada porque aquí vienen a jugar los niños, aquí hay animales. Entonces, como no sé con qué permiso, están haciendo un cerco electrificado aquí en pleno bosque. Y con el dolor quisiera expresar hoy día qué injusticia más grande, porque estamos como cuando llegaron los españoles a invadir, pero ahora es un empresario de descendencia árabe que con su maquinaria llegó a destruir nuestra paz, nuestra tranquilidad, la armonía, la paz que sentíamos como familia, donde también han sufrido los niños, sobre todo los niños menores, las niñas menores, los adolescentes, con el ruido de corte de árboles, maquinarias, motosierras, taladros que han introducido a la tierra. Aparte de eso, sabemos que están desmantelando en sí un cementerio ancestral, un cementerio nuestro, de nuestra gente. Queda uno, porque uno ya lo allanaron. Pero yo sé que ya la van a devastar como lo hicieron con nuestras copigüeras milenarias. Miles de años deben estar ahí, porque el grueso que tenían sus guías así lo indicaba. Eran intocables para nosotros. Pero vino una retroexcavadora y arrasó con todo. ¿Cuánto árbol antiguo nativo cortaron? Muchos. Con la retroexcavadora los tomaban, los quebraban y después las motosierras las hacían leña rápidamente porque había mucha gente y hay todavía mucha gente trabajando posterior a este camino. Y donde escondían todas las evidencias, escondieron las raíces para que nadie diera cuenta. Las autoridades locales han hecho vista gorda de esto. Saben lo que está pasando acá, pero como este es un empresario que maneja los temas económicos acá en Pucón, ya sea en la municipalidad o en las instituciones, puede hacer lo que quiera. Ha sido muy cansador, mucha pena tenemos en este momento, pero tenemos el Nehuen de lo antiguo, la energía antigua que está aquí con nosotros. Por eso hoy día, en nombre de mis hermanos,
en nombre de mi gente amada, de mis abuelos, de nuestra gente antigua que está sepultada aquí atrás, donde este empresario quiere hacerlos desaparecer. Por eso pido ayuda hoy día, quiero denunciar esta situación que estamos sufriendo, porque esto no debió haber pasado nunca. Shaltumay Lamien, por escuchar a esta lonco del Love, Marta Cayulef, porque alguien tiene que hablar, ya no nos callaremos más. Y nuestro dolor tiene que conocerlo el mundo. Shaltumay Lamien.